En este video seguiremos hablando acerca del checklist, que es una poderosa herramienta que nos permite la verificación de actividades repetitivas en la operación de la empresa. En esta ocasión hablaremos de cómo se realiza el formato del checklist. Así que iniciamos. En el video anterior hemos hablado acerca de qué es un checklist y en dónde podemos aplicarlo. Si no lo has visto, puedes darle clic en el enlace acá abajo. El formato de checklist debe de ser fácil de interpretar, así como rápido y sencillo de rellenar. La lista de verificación se utiliza normalmente para el control de los procesos en tiempo real. Generalmente se trata de una tabla donde se puede registrar, analizar y presentar los resultados de una manera bastante sencilla. Para hacer un checklist debemos de considerar ciertos lineamientos para garantizar su efectividad. En primer lugar, un checklist debe realizarse para la empresa, pues debe estar adaptado a la operación del área donde se aplicará. Es decir, el formato de checklist es personalizado a cada empresa. También se debe definir el área donde se aplicará el checklist y las personas responsables de esa área, tanto la operativa como el jefe inmediato. Se debe establecer un encabezado en el formato de chequeo, detallando el área de aplicación, la persona a que se está evaluando, la persona quien realiza la verificación, la fecha y generalmente se suele establecer una enumeración correlativa. Se debe diseñar el formato de verificación. El jefe responsable del área debe listar todos los aspectos que el operativo debe realizar para garantizar el cumplimiento de la política de la empresa. Cada aspecto a evaluar debe escribirse en forma breve pero correcta, dejando una casilla de verificación. Muchas veces es útil establecer una cuantificación de cada punto a evaluar, para tener una nota final que permita ver y medir fácilmente los avances en la operación. Generalmente se deja un apartado de observaciones para escribir factores de interés. Es importante determinar la persona que va a realizar la verificación, así como la hora en que se va a ejecutar. Y también debemos de entender que se debe de hacer de manera constante, para garantizar pues el cumplimiento de las políticas de la empresa. Pues bien, ese es el video de hoy. Recuerda visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.alksconsultores.com y www.yoempresa.org. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.